quien acaba de hacer la pole, que se va en este preciso momento a saludar con su pareja, que lo está acompañando aquí también. Está Nicole con las chicas y viene Manu a saludarlas en este preciso momento. Manu, felicitaciones, qué lindo compartirlo con todo el equipo, recién la alegría de los chicos, bueno, de tu pareja, de las chicas, un hermoso sábado. Sí, muy bueno, vinieron recién y por eso fui a saludarla, porque llegaron recién, así que trajeron suerte. Justito. Sí, muy contento, gran sábado. Es muy difícil hacer la pole en el TC, porque a veces estás cerca, a veces clasificás bien, pero la pole es difícil y es algo que disfruto mucho, dos seguidas, ni hablar. Sí, y acá además, viste que siempre es un circuito donde quedan todos muy, muy apretados. Tiene esa particularidad de la paridad en la clasificación, San Nicolás. Sí, es verdad. Y es un circuito difícil para redondear la vuelta. A veces estás muy bien, a veces metes algún parcial muy bueno, pero no es fácil redondear la vuelta. Tiene varias curvas que son complejas, que ir un poquito más al límite te da algún beneficio, pero a veces si te pasas al límite perdés todo, ¿no? Y bueno, intenté hacer lo mejor posible y salió bien. Claro, en ese segundo intento, ¿no? Porque habías hecho un buen registro que te tenía segundo y fuiste por más en los minutos finales. Sí, es así, Pablo. La primera vuelta hice un poco lo que te digo, o sea, intenté asegurar, yendo rápido, pero obviamente uno nunca va cómodo tampoco, ni en la primera vuelta, pero entendiendo que del límite un poquitito menos para poder asegurar una buena vuelta. Creí que era pole esa vuelta y me sorprendió la vuelta de Germán, que era mejor. Y la segunda vuelta mejoré un poquitito, sobre todo también teniendo la referencia de la primera vuelta y el salto de la goma usada a la goma nueva, que a veces te sorprende un poquito. ¿Cuánta tranquilidad da saber no solo que vos tenés un buen auto, sino que está tan sólido el equipo con esta demostración con el 1-2-3? No, bueno, hay que seguir, queda mucho todavía, pero estamos bien hace varias carreras, pero entendiendo que todavía no. Como esa frase Chilaver, que no ganamos nada todavía, ¿no? Queda lo más importante, que es la definición de campeonato y te obliga a estar en esta situación de evolución constante. ¿Seguís sintiendo que para correr este es el mejor auto con el que has contado en el turismo carretera? ¿Alguna vez, y hace unos meses, lo mencionaste? Sí, sin duda que sí. A ver, andando mal o teniendo no la mejor sensación como en Comodoro, fuimos cuarto. Imagínate, en otros momentos he largado adelante y he terminado décimo, ¿no? Estamos muy bien. Mañana vamos a trabajar seguro para el ritmo y para estar bien en función de las vueltas. ¿Que haya alguna cierta probabilidad de lluvia te preocupa? Y siempre que haces la pole querés que no llueva, querés que esté todo perfecto. Pero bueno, si ocurre, tenemos que estar a la altura para estar bien también en esa condición.